En el año 2015, un joven de nombre Otto Wenberg, de 21 años de edad, estudiante en la Universidad de Virginia, hizo un viaje junto con algunos compañeros, un viaje de estudio, donde tenía que pasar 3 días en Corea del Norte. Al tercer día, cuando ellos estaban en el aeropuerto, llegó la policía y arrestó a este joven. Los cargos que se le imponían era haber robado una propaganda política de ese país del hotel en el cual se había hospedado. Fue sentenciado a 15 años de trabajos forzados en Corea del Norte. Sin saber nada de él, sin tener comunicación con él, su familia y sus compañeros de Estados Unidos esperaban qué pudo haber pasado con este joven de nombre Otto. 17 meses después, Corea del Norte avisó a Estados Unidos que el joven Otto iba a ser trasladado a Estados Unidos. Cuando el joven llegó, llegó en estado de coma y poco después murió. Claro, esto generó un problema entre estas dos naciones, con los dos gobernantes más extremos que puede haber ahora en este tiempo. Hemos hablado o estamos hablando del tema titulado Ten cuidado de ti mismo. Y el apóstol Pablo le escribía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y ayer veíamos en Eclesiastés 10:1, dice, las moscas muertas hacen heder mal y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura, una pequeña cosa puede hacer que el joven, puede hacer que el adulto pierda la vida eterna. Y algo más que decía Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 12 de Primera de Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco. Y yo creo que todos los que estamos aquí, no nos gusta que nos tengan en poco, que nos traten mal. Pero Pablo continuaba diciendo, pero sé ejemplo. ¿Somos ejemplo? Pablo decía, sé ejemplo. En palabra, en conversación, en fe y en pureza. Y hemos estado estudiando durante este congreso parte del libro de Eclesiastés y estamos llegando a la parte final del congreso y del libro y quiero que vayamos a Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, que dice así, alégrate joven en tu juventud. Esta primer parte interesante, creo que a todos nos gusta estar alegres, ¿no? ¿O a alguien le gusta estar triste? Y todos hacemos las cosas por estar alegre, ya sea el deporte, ya sea alguna otra actividad. Hacemos todo por estar alegre. Dice, alégrate joven en tu juventud. Y dice, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. ¡Qué hermoso texto! Bueno, Dios me dice que me alegre y que tome placer y que haga lo que quiera. Y sí, es cierto, eso dice, haz lo que quiera. Dice, alégrate joven en tu juventud. ¿Y qué dice Proverbios capítulo 20, versículo 29? Dice la palabra de Dios así, Proverbios 20, 29. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Si hay algo que tienen los jóvenes es la fuerza. Y yo cuando era niño, hace poquito, yo veía cómo llegaban colportores a la casa. Y yo los veía altos y los veía grandes y los veía que el sábado predicaban o participaban y yo quería ser como ellos. Y cuando jugábamos,
en las reuniones por la noche, los juegos sociales, había jóvenes que ganaban todo. Y yo quería ser como esos jóvenes. Y dice aquí Proverbios, la gloria de los jóvenes es su qué, es su fuerza, ¿no? Y los jóvenes se toman fotografías presumiendo, ¿no? Y las mujeres su belleza, dice la gloria de la juventud, ¿sí? Porque podemos hacer todo, pueden hacer todo, bueno, yo todavía me cuento, ¿no? Los jóvenes no hay nada imposible, si subir montañas, si nadar, si cruzar un lago nadando, hacer lo que sea. Dice ahí que la gloria de los jóvenes es su qué, es su fuerza. La juventud es la etapa en donde se puede hacer todo. Y ayer escuchaba a alguien que decía, ah, ya me duele acá, me duele allá. Pues sí, ya pasó el tiempo, ¿no? Sí, llega el momento en que nos empiezan a doler las piernas, las manos, porque esa fuerza se está qué, se está terminando. Pero los jóvenes pueden hacer, correr, nadar y hacer todo y nunca cansarse. Y por eso Eclesiastés dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón. ¿Y qué más? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14, tiene una razón por la cual existe la Biblia. Primera de Juan 2:14, tiene ahí la razón por la cual existe la palabra de Dios. Y vamos a leerla. Dice así. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y luego dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois ¿qué? Porque sois fuertes. Proverbios dice que la gloria de los jóvenes es su ¿qué? Es su fuerza. Y aquí Juan está diciendo que la Biblia fue escrita para los jóvenes, porque la gloria de los jóvenes es su ¿qué? Pero los jóvenes lo que menos agarran en la vida es la Biblia. Cuando yo leí este texto dije, es para los padres, pero la palabra de Dios es para los jóvenes, porque los jóvenes son fuertes y todo lo que te viniere a la mano a hacer, hazlo según tus ¿qué? Tus fuerzas. Y los jóvenes pueden hacer muchas cosas porque no se cansan. Y ahí dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y la siguiente parte, y habéis vencido al maligno. La pregunta es, joven, ¿tú ya has vencido al maligno? Hermano adulto, ¿ya has vencido al maligno? Y aquí dice que Dios escribe a los jóvenes porque son fuertes, porque la palabra de Dios permanece en los jóvenes y porque los jóvenes han vencido. Pero si miramos retrospectivamente nuestra vida, nos daremos cuenta que quizás hay cosas en las cuales no hemos vencido. Y decimos, ah, es que soy débil, caí. ¿Sí? Y cuando el joven cae en pecado, dice, ah, es que las filisteas, es que caí. Y yo les hablaba ayer que no somos lo que decimos ser, sino somos lo que ¿qué? Lo que pensamos. El joven y la señorita no caen de la noche a la mañana en pecado. No, sino que ya lo vienen ¿qué? Pensando. Y dice aquí que hemos vencido al maligno. ¿Y cuántos de nosotros realmente hemos vencido al maligno? La palabra de Dios dice que te alegres y nos dice que somos fuertes y que el joven lo puede todo. Y a veces eso es lo que creemos, que lo podemos todo. Pero la segunda parte del capítulo 11, del versículo 9 de Eclesiastés, dice, y anda en los caminos de tu corazón. Noten lo que dice Salomón. Alégrate en tu juventud y tome placer. Y después dice, y anda en los caminos de tu corazón. ¿Quién dijo que Dios prohíbe las cosas?
No, es que yo no hago esto porque mi religión me lo prohíbe. Es que yo no hago aquello porque mi religión me lo prohíbe. No, joven, no, hermano, Dios no prohíbe nada. Aquí te dice, anda en los caminos de tu corazón. Y cualquiera puede decir, genial, voy a hacer lo que se me dé la gana porque lo dijo el hermano Johnny. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Anda en los caminos de tú. Y cada uno de nosotros tiene diferentes caminos. ¿Sí? Cada uno tiene diferentes caminos en nuestro corazón. ¿Han ustedes hablar de las huellas menónicas? Las huellas menónicas son caminos en nuestro cerebro. Normalmente, más en el campo, normalmente cuando vamos caminando, pues ya hay caminos donde ya no nace hierba y hay una línea ahí que es un camino. Pero si de pronto alguien decide cortar camino, pues va aplastando la hierba. Y si alguien lo sigue, pues la hierba se aplasta más. Y si alguien lo sigue, llega de pronto que la hierba se seque en esa parte. Y quizás el otro camino, como dejan de pasar por ahí, pues empieza a crecer hierba. Lo mismo pasa en el cerebro con las huellas menónicas. Nosotros tenemos caminos en nuestro cerebro de la educación que nuestros padres nos han dado. Pero si yo de pronto, a cierta edad, esa huella o ese camino que yo ya tenía en mi cerebro, lo dejo de andar y busco otro camino, quizás otro alimento, quizás otros gustos, quizás otro vestuario, al final esa huella menónica que ya había sido trazada puede ser borrada. Y los jóvenes empiezan a crear caminos en su cerebro. El problema es que es más fácil que se borre un camino en la infancia y la juventud a borrarlo en la edad adulta. Por eso hay que tener cuidado qué caminos estamos formando dentro de nuestro cerebro. Ahora dice ahí, anda. Él dice que en los caminos de tu corazón. ¿Y qué dijo mismo Salomón en Eclesiastés 2:3? Dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría y en retención de necedad. Aquí hay algo bien interesante. ¿Cómo puede andar alguien con sabiduría y aparte retener la necedad? Como que son dos polos opuestos, la sabiduría y la necedad. Pero Salomón dijo, yo me propuse agasajar mi carne, hacer lo que se me diera la gana. Y bueno, joven, tú también puedes hacer lo que se te dé la gana. Eso hizo Salomón. Dice, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Salomón dijo, yo voy a hacer todo, probar todo, que nada quede sin probar. ¿Lo podemos hacer nosotros? Sí. La religión no te prohíbe nada. Tú puedes hacer todo. Ahí lo dice Salomón. Anda en los caminos de tu corazón. Lo puedes hacer. Claro que lo puedes hacer. Pero hay un pequeño ay o hay un problema ahí. Porque dice Eclesiastés 10:16. Ay de ti, tierra. Cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Ah, sí. Puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras. Puedes gustar lo que quieras. Puedes probar lo que quieras. Pero dice, ¡ay de ti qué! ¡Ay del hogar donde viva el joven que hace lo que quiere! ¡Ay del hogar donde vive la señorita que hace lo que quiere! Dice, ¡ay! Y luego sigue diciendo, porque cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Normalmente, ¿a qué horas son las fiestas? De noche. Pero hay jóvenes que quieren banquetear noche y ¿qué? Noche y día. No hacen nada, permanecen ahí. ¿Y qué dice? ¡Ay! Haz lo que quieras, lo puedes hacer, pero ¡ay de aquel hogar! ¡Ay de aquella iglesia! Donde los jóvenes hagan lo que quieran. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti, ¿qué? De ti mismo. Y ahora Salomón dice, sí, haz lo que quieras, pero ¡ay! Puedes agasajar tu carne, puedes hacer lo que quieras, pero ¡ay de ti! ¿Sí? Eso tenemos nosotros que tomar en cuenta. Que nuestra vida podemos hacer con ella lo que queramos. Y eso es cierto. Yo no puedo controlar tu vida. Tú no puedes controlar mi vida. Pero tu comportamiento
tú eres libre de hacer lo que quieras. Esto es una realidad, ¿sí? Pero nunca digas, ah, yo lo hago porque el hermano lo hizo. Ah, pero ¿por qué lo hace? Ah, ¿por qué lo hace? Joven, tú puedes hacer lo que quieras. Nomás no te quejes después de las consecuencias de esos actos. El joven puede andar en el camino que se le antoje, pero no te quejes del camino o del fin de ese camino. ¿El joven quiere tomar? Pues que tome. Y a veces podemos decir, ah, si ya sabe, ¿para qué le digo? ¿Sí? Y a veces decimos, ah, pero es que el predicador, es que el hermano Johnny tira pedradas, es que el hermano Pablo tira pedradas, es que el que predica habla de esto y no nos permite hacer nuestra vida. Y no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que de pronto parece que el mensaje lo hicieron para ti y que predican para ti porque te tiran pedradas a ti. ¿Les ha pasado? En cierta ocasión, yo estaba sentado en la parte de atrás de la iglesia, recuerdo, creo que fue un domingo, y andaba un poco desanimado, y yo tenía esa idea de que los pastores tiraban pedradas. Y llegó un pastor que no me conocía, y yo estaba allá sentado, y hermanos, predicó la biografía de mi vida. Y yo dije, no puede tirar pedradas si no me conoce. Y noten lo que dice el versículo 10 del capítulo 12 de Eclesiastés. Procuró el predicador hallar palabras agradables. Normalmente cuando uno prepara el tema, busca palabras que... Y yo dije, lo más agradable a los oídos del joven es decirle, haz lo que quieras. ¿O no nos gusta eso? Que nuestros padres nos digan, papá, esto, sí, hazlo, ve. Por eso yo dije, ok, les voy a decir que hagan lo que quieran. Porque dice, procuró el predicador hallar palabras que agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Y yo dije, ¿qué puedo decirle que les agrade y que sea verdad? Bueno, hagan lo que quieran. Eso es agradable. Y a su vez, ¿es qué? Es la verdad. Y sigue el versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones. Como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Hay cosas que a veces predican del púlpito y que no me agradan porque mi camino es otro, ¿o no? Híjole, no, ya está hablando de mí. Ah, el hermano tira pedradas. Ah, hermano. Pero dice aquí que hay que buscar las mejores palabras. Pero hay palabras que no nos agradan y dice que son como clavos hincados. ¿Sí? Las palabras dadas por un pastor. Pero recuerda algo. Tú como joven puedes hacer todo lo que quieras. Pero nunca olvides este texto que dice Eclesiastés 10:8. El que hiciere hoyo caerá en él. ¿Qué dice ahí? Que el que hace un hoyo, ¿qué va a pasar? Va a caer en él. Joven, tú puedes hacer lo que quieras. Puedes pensar o idear, crear lo que quieras. Pero si estás haciendo hoyos, dice ahí que el que hiciere el hoyo, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano vamos a caer en ese hoyo. Y luego así dicen, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Puedes hacer lo que quieras. Pero ese camino que estás formando en tu cerebro te puede llevar a la salvación o te puede llevar a la perdición. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Y tú tienes cuidado de ti? Normalmente creo yo que todos cuidamos de venir bien vestidos, de tener un buen peinado, de vernos bien exteriormente. Pero como no se ven mis pensamientos, qué bueno, ¿no?
Si pudiéramos ver los pensamientos, quizás nos avergonzaríamos, ¿no? Pero dice ahí que el que hiciere hoyo caerá en él. Y el versículo 11 dice, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. A veces creemos tener el control. No, yo sí puedo. No, yo sí lo hago. Y a veces estamos jugando con la serpiente que engañó a Eva. ¿Y qué dice ahí? Si la serpiente muerde antes de ser encantada, ¿de nada sirve qué? El joven cree o piensa tener el control de su vida, piensa tener todo a sus pies, con esa fuerza, con esa habilidad, con esa capacidad, cree tener todo. Yo lo puedo todo, yo lo hago todo y no necesito de nadie. Pero ten cuidado que esa serpiente con la que estés jugando no te vaya a morder, porque de nada servirá tu fuerza, de nada servirá tu habilidad. ¿Sí? Por eso dice ahí que de nada sirve si la serpiente muerde antes de ser encantada. Y el versículo 7 y 8 del capítulo 11 de Eclesiastés dice, suave ciertamente es la luz y agradable ver el sol a los ojos. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Como joven tú puedes hacer, les decía, decidir en tu vida. Pero la decisión que tomes hoy va a repercutir en lo que seas mañana. Y lo que tú seas hoy es resultado de lo que hiciste ayer. Si ahora estamos sufriendo, si ahora estamos enfermos, no fue porque me acabo de enfermar hoy, sino porque ¿qué? Por mis actos, por mi alimentación, por mis ideas, por mis cosas del pasado, están trayendo este resultado. Así que querido joven, querido hermano, los días de las tinieblas pueden ser muchos si no tenemos cuidado de las cosas que nosotros estamos haciendo. Debemos pensar en nuestra vida, hacia dónde va nuestro camino. No tenemos el control, aunque parezca que lo tengamos. Recuerdo a un joven, muy amigo mío, que lo quiero mucho. Cuando yo empecé como obrero, pasó un tiempo y después de dos, tres años, me movieron a la Ciudad de México y lo invité a colportar. Yo había quedado como director de colportaje de la Unión. Lo invité a colportar y se fue conmigo. Lo enseñé a planchar, lo enseñé a comer papas, porque a mí me encantan las papas y a él no. Y yo cocinaba puras papas, así que puras papas le daba. Y nos hicimos muy grandes amigos colportando. Entró a la escuela misionera, por la gracia de Dios conseguimos que alguien lo apoyara. Y después de ir a la escuela misionera, continuó colportando conmigo, abriendo campo. Y para mi gusto, el mejor colportor que yo conocí. Él tenía una meta diaria, vender un libro, un guía de medicina natural al día. Y de pronto él me llamaba, ¿en dónde estás? Estoy dando estudio en tal lugar, ya voy para allá. Cuando él me llamaba era porque ya había cumplido su meta. Siempre tenía dinero en la bolsa, siempre apoyaba. Y él colportaba a veces un rato, vendía y se iba conmigo a dar estudios. Pero un día tuvo una necesidad y entró a trabajar vendiendo pescado. Yo hablaba con él y por teléfono y él me decía, ¿sabes qué? Es que a mí me gusta una muchacha.
Es que mis compañeros se drogan y yo tengo ganas de probar, yo tengo ganas de ir a una disco, tengo ganas de ir con ellos. Pero hay algo que no me deja. Y de pronto me llamaba, me decía, Johnny, yo quiero tener novia, me gusta una muchacha. ¿Qué hago? Y yo le decía, no lo hagas, tú conoces. Y él sabía que estaba mal trabajando en eso. Ganaba mucho dinero, le iba muy bien. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Ya no aguanto, ya no soporto. Y yo le decía, tienes que regresar, tú conoces el mensaje, tienes que volver a casa. Y él me decía, no sé si pueda. Y un día dijo, ¿sabes qué? En diciembre dejo esto y regreso otra vez. Y le dije, voy a orar porque te dé tiempo. A veces nosotros creemos que somos amos del tiempo. Y recuerdo que llegó diciembre y él me llama. Dice, ¿sabes qué? Yo quiero invitarte a ti y a Axi a Acapulco. Los voy a llevar de vacaciones. Pedí mis vacaciones y él llegó a casa. Y la pregunta es, ¿ya terminaste de trabajar? Me dice, no, no puedo dejarlo. Me han ayudado tanto que no puedo salirme. ¿Qué pasó? Le digo, tú dijiste que en diciembre. Yo oré por ti para que te diera tiempo y ya te dio tiempo. No puedo orar más, le digo. Él me dice, en abril, en Semana Santa, termino. Por la gracia de Dios le dio tiempo y dejó ese trabajo y regresó a su casa. Pero hay tantos jóvenes que no les da tiempo. Hay hermanos adultos que no les da el tiempo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos teniendo cuidado de nosotros mismos? ¿Tenemos cuidado de nosotros mismos? ¿O la serpiente que tratamos de jugar con ella ya nos está mordiendo? ¿Cuántos hay que han sido ya mordidos por la serpiente, hermanos? Y hay una marca en ellos porque Satanás logró el resultado. Debemos recordar que todo lo que hagamos en esta vida tiene sus consecuencias. Todo lo que hagamos. Por eso dice Isaías 40:30 que aunque la gloria de los jóvenes sea su fuerza, ahí dice los muchachos se fatigan y ¿qué? Ah, estoy cansado, estoy aburrido de la vida, ya no quiero vivir, ya me cansé de esto. ¿A poco no también eso dicen los jóvenes? ¿Sí? Dice, ah, ya me quisiera quitar la vida. Y hay algunos cuantos que amenazan con quitarse la vida. Y recuerdo que en cierta ocasión me avisa un hermano, me dice, oye hermano, este joven está amenazando en Facebook que se va a suicidar. Haz algo por él. Y digo, hermano, es tan cobarde que ni eso hace. Porque los que se la quitan no avisan. Pero dice ahí Isaías que los muchachos, ¿se qué? Se fatigan y ¿qué? Ah, ya me cansé de llevar manga larga, la falda larga. Ah, ¿por qué no puedo subirle un poquito? ¿Y por qué no puedo escuchar un poco de música? Ya estoy cansado de los sermones, ya no me esté sermoneando. Y por eso dice que las palabras de los sabios son como ¿qué? Como aguijones. Pero joven, no te canses, que aún te resta mucho camino. Recuerdo que un pastor en una santa cena se acerca a mí y bueno, tomamos el vino y sobró y va otra vez conmigo y me dice al oído, toma porque largo camino te resta. Y sí, querido joven, a ti te resta un largo camino. Pero si ya estamos cansados, si ya no queremos, si ya estamos hartos del evangelio, ¿qué dirán los adultos, no? Si dice que los muchachos se fatigan y se cansan, también hay hermanos adultos que se cansan del evangelio.
Ah, llevo 20 años y Cristo no viene. Ah, ya 30 años y Cristo no viene. Ya estoy cansado, estoy aburrido, a veces decimos. Pero dice que los muchachos, ¿sé qué? Se fatigan y se cansan. ¿Y qué está pasando con el mundo? Salmo 78, 63 dice la problemática que hay ahora en el mundo. Salmos 78, versículo 63. Dice, el fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. ¿Qué está pasando con el fuego de Satanás? ¿Está devorando a qué? A los jóvenes. Y dice que las vírgenes no fueron loadas en cánticos nupciales. O sea, no llegaron a su boda. ¿Qué está pasando con las vírgenes de Israel? ¿Qué está pasando con los jóvenes? Dice que el fuego los está, ¿qué? Consumiendo. Y quizás la juventud no consume drogas, pero sí hay drogas electrónicas que consumen a la juventud. Hay vicios secretos que acaban con los jóvenes. ¿Qué hay en tu vida que está acabando contigo? ¿Qué cosa hay en la vida del joven y del adulto que está consumiéndonos como fuego? Y hay cosas que amamos, pero que no las queremos soltar. Y no tenemos cuidado de nosotros mismos ni de la doctrina, como era el consejo de Pablo a Timoteo. Y por eso dice que el fuego está, ¿qué? Consumiendo a la juventud. Y el consejo que dice Tito 2:6, ahí da la exhortación, cómo tienen que ser los jóvenes. Tito 2:6 dice de esta manera: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Cómo tenemos que ser los jóvenes? ¿Y cómo tienen que ser los adultos? También prudentes. Y luego dice el capítulo 12 de Eclesiastés: acuérdate, 12:1, de tu creador en los días de qué? De tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos. Joven, acuérdate de tu creador ahora. Saben, yo respeto a todos, pero hay algo que a mí no me parece, y no sé si alguien comparta esta idea. Normalmente el ser humano, o los hermanos o las hermanas, trabajan toda una vida para el mundo. Y ya que el mundo no los quiere, ya que el mundo los jubila, ahora sí quieren trabajar para Dios. Y le entregamos a Dios las migajas de nuestra vida. Dios nos acepta a todos. Pero ¿por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no trabajas para Dios siendo joven y ya cuando estés viejo vas allá a una empresa, a una maquila y pides trabajo a ver si te lo dan? ¿Qué nos van a decir? No, ya no. ¿Se me entiende? Tenemos como que al revés las cosas. Por eso dice ahí Salomón: haz lo que quieras en tu vida, alégrate, goza, anda en los caminos. Pero también dice: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Joven, sírvele a Dios siendo joven. Y no estoy en contra de que le sirvan a Dios siendo viejos, pero volteen las cosas. Sírvanle a Dios de jóvenes y vayan a una empresa de viejos y es a ver si les van a aceptar. Porque a veces a Dios le queremos dar lo último,
las migajas, lo que me sobra, porque ya no me quieren allá. Pero dice, acuérdate que, y sí, joven, puedes hacer lo que quieras en tu vida. Caminar, andar, vivir, probar lo que quieras. Pero dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y dice el 2, antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas vuelvan tras la lluvia. Y el 2, cuando temblarán los guardas de la casa. Llega el momento en que al ser humano le empiezan a temblar los guardas de la casa. Las piernas ya no responden igual. Y sigue diciendo, y se encorvarán los hombres fuertes. Y en lugar de ir derechos, ahora empezamos ¿a qué? A ir hacia abajo. Acuérdate antes que pasa eso. Por eso es lo que digo. ¿Por qué servirle al mundo en la juventud y llegar ya que estamos adoleciendo, ya que necesitamos? Y dice más ahí, y cesarán las muelas porque han disminuido. ¿Por qué vamos a servirle a Dios ya que no tenemos dientes? Hay que acordarnos cuando. Cuando estamos jóvenes. Sí, puedes hacer lo que quieras, pero acuérdate de qué. De tu Creador. Dice, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. A mí me sorprendió algo que hace que será como unos 4 o 5 años, había una campaña de lentes gratuita y fui y dije, bueno, voy a ver qué pasa, ¿no? Y la persona que me revisó los ojos dice, a ver, ve allá, ¿no? Pues, ¿qué dice? No, pues dice esto ya, ¿no? Es la... Dice, usted tiene algo raro en los ojos. Bueno, ¿y qué tengo de raro? ¿Usted ve de más? No, pues sí, de vez en cuando. Dice, usted tiene su vista, de hecho, dice, tiene mayor capacidad que la normal. Bueno, es el ser animal. A mí eso me sorprendió. Dije, bueno, gracias a Dios. Aunque debo decirlo que después de esos 4 años yo creo que ya no miro igual que antes, ¿no? Pero aquí dice que tenemos que acordarnos de Dios antes de que se oscurezcan los que miran por las ventanas. Antes de que empieces a perder la vista, tú tienes que acordarte de tu Creador. Y luego sigue diciendo, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando empieces a perder el oído, vas a pensar, ¿por qué usaba audífonos toda la vida? Y sigue diciendo, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también, dice el 5, temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Y florecerá el almendro. ¿Y a cuántos jóvenes ya empieza a florecerles el almendro? Empiezan a salir unas canas. Y me puse a investigar a qué edad salen las canas. Salen entre los 30 y los 40 años. Ya tengo 3. Y me salieron en Semana Santa, que hice un seminario juvenil nacional. Después de eso, mi esposa me encontró 3 canas. Y recuerdo que en el Congreso Juvenil Nacional de Colima, hace que 3 años, también me salieron canas. Se me quitaron, pero me salieron. Así que ya el almendro empieza aquí. Pero hay que acordarnos de Dios antes de que florezca, ¿qué? Antes de que florezca el almendro. Sigue diciendo, y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. ¿Qué empieza a pasar? El joven puede comer de todo y puede hacer de su estómago un basurero y no le pasa nada. Pero llega a cierta edad como que ya hay cosas que ¿qué? Ah, esto ya no me cae. Ya siento piquetitos acá. Esto. Así que joven, antes de que pasa eso, acuérdate de ¿qué? Acuérdate de tu Creador.
antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Y antes, dice el versículo 7, de que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Tenemos los que estamos aquí, que estamos vivos, tenemos la oportunidad de acordarnos de nuestro Creador. Y puedes hacer de tu vida, como te dije, todo lo que quieras. Pero dice Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página, si no me equivoco, es 43. Dice así: para ganar el cielo, vale la pena hacer un esfuerzo perseverante. Si ahora se echan atrás y se desaniman, ciertamente perderán el cielo. Por eso dice que los muchachos se fatigan y se ¿qué? Ah, no, ya no quiero seguir en la iglesia. Yo quiero disfrutar el mundo, yo quiero probar lo que hay allá. Quiero ser como mis amigos. Pero dice aquí que si ahora nos echamos para atrás, se desaniman ciertamente, perderás el cielo y perderás la vida inmortal. Si tú quieres volver atrás, puedes perder el cielo. Y la corona de gloria que no se desvanece. Querido joven, tú puedes hacer lo que quieras. Pero dice Eclesiastés 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Sí? Podemos hacer lo que querramos. Pero todo discurso, toda predicación terminará con eso: teme a Dios y ¿qué? Y luego dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Podemos hacer lo que queramos? Sí. Pero tu obra va a ser traída a juicio. Y ten cuidado que no se diga de ti lo que se dijo de Belsasar. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado ¿qué? Fuiste hallado falto. Nosotros estamos construyendo nuestra vida. ¿Y qué te vas a llevar? En cierta ocasión había un carpintero que ya había llegado el tiempo de su jubilación y le dijo a su patrón: ya me voy a jubilar. Y el patrón le dijo: bueno, está bien, ya lo mereces, pero hagamos un trato. Solamente constrúyeme la última casa y te jubilas. El hombre, un poco sin ganas, ya estaba cansado, empezó a construir la casa sin ganas. Utilizó el peor material, no puso buenos cimientos y bueno. Y llegó el momento en que le dice a su patrón, por terminar rápido, dice: ya acabé la casa. Ese día su patrón le dice: muy bien, la casa es para ti. Construyó la peor casa de su vida y era para él. Joven, ¿y tú qué estás construyendo? Lo que hagas, lo que veas, lo que escuches, lo que pienses, lo que leas, estás construyendo para ti mismo. Ten cuidado, porque la casa en la cual vivimos es nuestro cuerpo, y lo que hagamos con nuestro cuerpo, tarde o temprano, nos va a pasar la factura. Y lo que hagamos con Dios, también tarde o temprano pasará la factura. Por eso dice ahí, haz lo que quieras, alégrate, toma placer. Pero sí, termina diciendo también Eclesiastés 11, 9, el con el que empezamos. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Querido joven, tú puedes hacer lo que quieras, recuérdalo, pero hay un juicio. Y cada acto
Cada amistad trae consecuencias eternas. Pierde lo que quieras, pero jamás pierdas el cielo, querido joven. Vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena sacrificarnos por Jesús. Vale la pena. Y algún día, cuando estés allá en el cielo, podrás decir: no costó nada el sacrificio, porque Cristo lo hizo por ti. Así que, joven, ten cuidado de ti mismo. Nos toca vivir en un tiempo difícil, donde el mundo está de cabeza, donde la liberalidad está en su máximo esplendor. Y el consejo de Pablo a Timoteo fue: ten cuidado de ti mismo. Y el versículo 13 de 1 Timoteo 4 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y en la exhortación y en la enseñanza, y no descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti. Tú tienes grandes dones, tienes grandes talentos. Joven, dedícaselos a Dios. Entrégale tu vida a Dios. No estoy diciendo que seas misionero, que seas pastor, obrera bíblica, no. Pero donde quiera que estés, sírvele a Dios. Y vive tu vida como si fuera el último. Dios quiere eso de ti. Y recibirás bendición si tú pones en primer lugar a Dios y buscas primero su reino. Quiere el Señor ayudarnos a tomar esa decisión, a tener cuidado de nosotros mismos. Amén.